Boca y Bianchi en este caso es indiscutidamente, y este es un facto que te la vas a tener que comer entera, el mejor entrenador que vio la República Argentina, querido. Hay aplauso. Que voy a decir que es Bilardo. Ahora no, mí es ¿qué estamos? Eric. Para mí es Bilardo. ¿Dónde te sentaste? Bueno, aplauda entonces. Pero es más de mi escuela que Bilardo. Y más que Bianchi puedo nombrar 2 millones. Dejate en broma. Somos 2 millones. ¿Pero cuál? A ver, uno. ¿Mirá todo lo que ganó? ¿Qué ganó? A ver, tira datos. ¿Tenés datos? ¿Te laburaste o no laburaste? El equipo de José. Dale, 7 títulos en primera. El máximo. No me interesa. Nadie para. No me interesa. A mí no me importa lo que te interesa. Mirando a mí, mirá a los demás. Bueno, lo miro ahí, Fede, te miro vos, fijamente. Sí. El máximo entrenador en ganar primera división, 7 títulos. Sí. ¿Sí? 4 Libertadores de América, al máximo. Hasta el día de hoy nadie lo pudo superar. Igualó junto a Pep Guardiola, que Guardiola vino después, más tarde. No. 3 títulos de Mundial de Clubes o Intercontinental, porque en esa época era así, y nadie lo puede superar. Y Guardiola no puede, porque Guardiola se copió de Bianchi, viste que juega igual. Guardiola se copió de Gracias a Bianchi, Guardiola adentro. Juega ese fútbol. Y con mucho menos presupuesto. El virrey Bianchi es mucho mejor que Gallardo. Y te lo digo a vos. Pero en vos la estás sumando también también estás sumando la etapa de Vélez Sarfield. Claro. Bueno, pero estamos hablando de Bianchi, estamos hablando de Bianchi, papá. No, estás festejando Bianchi Riquelme. No entendí el cumpleaños. Yo soy de Vélez como Bizarro. No tiene nada que ver la estadística que muestra esto. Pero son datos y hay que darlos, Osvaldo. No sirve. A vos no te gusta porque no jugaba Vitoso. No jugaba Vitoso, querido. ¿Quién? Bianchi, los equipos de Bianchi no eran Vitoso. No era el fútbol lindo que a vos te gustaba. Pero era ganador. Porque ganaba campeonato. ¿Y hoy el Museo de Boca es mucho más grande que el de ustedes porque ganamos. ¿Y por qué te gusta el City? Porque juega lindo. Juega bien ¿En qué fútbol? Estamos? Gente que te una cosa, pará. Una cosa para, que me gusta verlo. Yo no soy hincha del City. Yo no soy hincha del City. Una cosa es verlo, disfrutarlo en neutral. Y aparte yo soy del United, ¿eh? Yo soy del United. Está bien. Pero no puedo hablar de buen fútbol porque me gusta cómo juega. Pero yo quiero que gane siempre el United. ¿Quién te gusta más, Guardiola o Bianchi? Bianchi. Más que Guardiola, listo, ya contestaste y la gente se está riendo ahora. ¿Por qué? Un equipo súper inteligente, lo dicen todos. Tengo miedo que ahora le roben los títulos a Vélez. Es más, ¿querés que te tire un dato más? Decía que lo de Boca eran como los chinos. Muere uno y nacen dos, papá. Está bien. ¿Pero qué técnico? Esa la dijo Carlos Bianchi. ¿Pero qué técnico? Nombrame uno mejor que acá, me hace así Gallardo. ¿Técnico acá en Argentina? Sí. Te puedo nombrar un montón. Pero dale uno. Más que Virrey Bianchi. Si nombrás a Bilardo y a Coso, bueno. Menotti. No. Se me ríen las gónadas. Menotti más que Bianchi. Seguimos. Campeón del mundo. Dale. Campeón del mundo. Seguimos. Pero igual, campeón del mundo con la rata. Segundo 3 veces, Bianchi. Ángel Amadio Labruna. Ángel Amadio Labruna. 2. Ramón Díaz. ¿Cuántas copas tiene? Brandão. ¿Cuántas copas tiene? Brandão. ¿Cuántas Libertadores ganó Labruna? Brandão. Tim. ¿Cuántas Libertadores ganó la Bruna? Escúchame. ¿Cuántas Libertadores? Son marcas de teléfono de Brasil. Ramón Díaz. Gallardo. Timoteo Grigol. No, déjate romper los huevos. Pero en serio estás para que yo de chiste. Es la hora de la partida. Técnico y educador de fútbol. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo hace más que Bianchi? Me están diciendo que yo mejor. Pero salió campeón de todo. Explícame en 30 segundos por qué Grigol es más que Bianchi antes que nos vayamos toda la mierda. Lo demostró en Ferro, que es mucho más chico que Boca. ¿Y el estudiante? ¿Qué tiene que ver? Un título tiene. Un título de 9. Pará, vamos a ordenarlo. Vamos de a poco, porque es un quilombo. Vamos de a poco, vamos de a uno. Este quiere copar todo. Escuchá si querés. Bueno, pará, hablemos de uno porque es un quilombo. Si no, hablamos después. Vos no me dejaste hablar igual. Yo te dejé. No, no terminé. Nombrame, me dijiste. Cuando vos me dijiste nombrame, te voy a nombrar. Pero no terminé mi teoría. Bueno, dale. Mi teoría no tiene más teoría. Virrey Bielsa es el mejor técnico de la historia de la República. ¿De qué época estuvo en Ferro? Del 80, de los 80. 81, no, sí. Hasta el 85. ¿Qué ganó? ¿Cuántos campeonatos ganó en Ferro? 1. No, 82. Dos torneos. Un equipo como Ferro sacó 2 también. Ahí sacó 3. Pues, ¿y cuántas copas? Sacó 2, tenés razón, ahora me acordé. Sacó 2 y ahora me acordé. ¿Y cuántas copas Libertadores? Y se la ganó la final a River que le quemamos la cancha, se lo dije yo. ¿Cómo que no? ¿Otra cancha? ¿Otra vez? ¿Cuánta cancha querés quemar? No, estoy hablando con argumentos. Pero pará, traeme un matafuego. ¿Van a seguir haciendo comicidad o van a hablar en serio?
Sí, y sí, la que tenía razón. Del 82 al 85. Sí, del 82 al 85 sacó dos campeonatos y un subcampeonato en Ferro. ¿A vos te parece que no es más que Bianchi dirigiendo a Boca? No, pero Bianchi dirigió. No me parece que no era. Dos campeonatos. Escuchame, flaco, dos campeonatos. Nosotros conquistamos. Ferro que quedó en historia. Escuchame, nosotros conquistamos América. Ferro que bailó a Boca. No tiene base. Pero escuchame, no tiene argumento en el fútbol local. Con ese criterio de equipo inferior. ¿El Virrey es más grande que Guardiola entonces?